¿cómo están? Mi nombre es Karina y el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre. Hoy vamos a hacer una como un volteado de piña, pero en rosca. Queda delicioso. Los invito a que lo preparen conmigo. Ok, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para realizar nuestro pastel. Es una caja de pastel amarillo, de la marca que ustedes quieran. Tengo aquí un pudín de vainilla. Tengo cherries, de esos que compras enlatados. Tengo un tercio de taza de leche, un tercio de taza de aceite, media taza de mantequilla derretida, 3 huevos, media taza de azúcar mascabado y 2/3 del juguito de piña en almíbar, que es esta. Vamos a utilizar 4 rodajas de esta piña en almíbar partidas en media luna, que aquí las tengo. Y es todo lo que necesitamos para hacer nuestro pastel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner nuestra harina de pastel en un recipiente. Vamos a poner la harina de pastel. Y vamos a ir agregando poco a poco los demás ingredientes. Le voy a agregar la leche, aceite, agrego los 3 huevos, y le voy a agregar el pudín. Se puede hacer con un batidor globo o se puede hacer con su batidora. De las dos maneras queda muy bien. Una vez que ya está así, vamos a agregarle el jugo de la piña. Entre la cantidad de jugo, o sea, entre la leche y el jugo de la piña deben de formar, acumular una taza. Es una taza de líquido. O sea, que si aquí esta lata de piña está muy grande, la que necesita más o menos es de 20 onzas, una más chiquita. Pero yo compré la grande, se puede guardar perfectamente en el refrigerador lo que le sobre, no le va a pasar nada. Y aquí lo vamos a estar mezclando. Ok, se me estaba pasando a comentarles, aquí ya tengo la mezcla hecha y lo primero que se debe hacer es precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y esta mezcla ya está lista. Ahora lo que tengo acá, vamos a pasar, aquí tengo yo la rosca en la cual voy a hacer el molde de la rosca en la cual vamos a hacer nuestro pastel y lo primero que vamos a hacer es agregarle la mantequilla derretida. Esto lo vamos a poner así al fondo. Agregamos la mantequilla y vamos a poner el azúcar. Así le vamos a poner el azúcar así alrededor. Lo vamos a esparcir así muy bien. Esto va a ser un caramelo, que es lo que nos va a quedar por la parte de arriba al momento de voltear nuestro pastel. Okay, una vez que ya agregamos aquí nuestra azúcar, vamos a acomodar las rodajas de piña. Y entre cada rebanada de piña vamos a poner una cereza. Vamos a ponerle la mezcla de nuestro pastel. Se lo voy a acercar para que vean qué bonito se ve.
Bueno, así quedó ya nuestra mezcla en el molde de la rosca. Ya están aquí las pillas, las cerezas y la mezcla. Esto lo vamos a llevar al horno por 40 minutos aproximadamente, a 180 grados o 350 Fahrenheit. Y es por ese tiempo más o menos, o ya saben que hay que realizar la prueba del palillo hasta que salga limpio este. Ya tenemos nuestro pastel en el horno, le vamos a dar 40 a 50 minutos de tiempo y regreso con ustedes ya con el pastel listo. Bueno, nuestro pastel ya estuvo listo, fueron exactamente 40 minutos desde que lo metimos y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a desmoldar para ver cómo queda nuestro pastel. Y dejarlo así para que la humedad se absorba y así es como queda nuestro pastel, nuestra rosca de volteado de pie. Miren nada más qué bonito. Entonces pues ya es todo con nuestro pastel. Si les gustó mi receta los invito a que le den like y se suscriban a mi canal. Muchas gracias.